¿Qué es para mí aguacate? Aguacate. Aguacate. Pues el motor de mi existencia, sin duda. Aguacate son las cinco personas que me han salvado la vida. El aguacate para mí es como esta casa, ¿no? Que hemos construido a base de, pues bueno, de amor, alegría, llanto, agobio. Es interesante, al final no es solo un proyecto musical, al final también se puede, para mí es como un proyecto social. La realización personal que una persona que se quiera dedicar a la música sueña. Pues mi familia y aparte pues yo creo que el proyecto, mi proyecto vital. Pues aguacate desde el principio, desde el primer momento ha sido aprendizaje. Y nada, un proyecto ilusionante que nos está regalando un montón de cosas preciosas como es poder desarrollar la música desde un punto de vista mucho más profesional de lo que veníamos haciendo en nuestros anteriores proyectos. Pues gracias a vosotros cinco, llegamos a encauzar un poco mi todo. Yo creo que a nivel emocional, en 24 horas Aguacate me hace pasar por 1000 estados emocionales distintos. Gracias a este proyecto hemos tenido como resultado viajes increíbles, conocer a personas maravillosas y por supuesto compartir con muchísima gente que es nuestro público el sentimiento que tienen nuestras canciones. Al final, aguacate es una motivación. Aguacate, como es tanto cambio constante, al final tenemos muy en cuenta las cosas que van pasando a nuestro alrededor. La mayoría de decisiones que tomo en mi vida y la mayoría de cosas que hago están condicionadas y van dirigidas a que Aguacate siga creciendo. Y es bonito ver la evolución que está teniendo Aguacate, porque cada día esa casa es más grande. Pues decidimos ponerle culpable porque llegamos a la reflexión de que era lo que le ponía nombre un poco a la situación que sentíamos, ¿no? Tiene un peso muy potente, o sea, lo que es la palabra culpable. Siempre nos quedamos con, cuando escuchamos la palabra culpable, siempre que nos quedamos con la connotación negativa. Me siento culpable o me han hecho sentir culpable de un montón de cosas y vamos a darle la vuelta a este concepto y vamos a desglosar esta sensación que tenemos. Porque como que hemos vivido muchas crisis y creo que en todas esas crisis se nos ha señalado a nosotros como en cierta parte como responsables de lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que queríamos englobar el sentimiento común. Lo primero queríamos hacer un disco que nos representase, porque al fin y al cabo es más fácil hablar de aquello que te ocurre que aquello que no has vivido, obviamente. Culpable es el reflejo de la vida ahora mismo del Fer, ¿sabes? Porque es como estoy intentando hacer muchas cosas, estoy intentando ir por el camino correcto, hacerlo bien, estar con la familia, estar con los amigos. ¿Me siento culpable por esto? No, no. Soy culpable por todo esto, por preocuparme por por las personas que me rodean, por estar siempre ahí intentando defender lo que yo creo y lo que pienso que hay que defender. Ya sea culpable de haber nacido en un sitio, culpable de querer a quien quiera, culpable de vestir como te guste, culpable de vivir. El proceso de creación de un disco, para el que no lo vive, es complicado. Intenso. Sobre todo, intenso. Mucho trabajo, obviamente, pero claro, es más complicado aún cuando no te dedicas a la música en exclusiva. Lo bueno es que cuando hemos asentado ya la forma de producir, han fluido súper bien. Meterse a grabar un disco, a crearlo y todo lo que hay detrás, pues es súper, súper complicado y súper difícil de compatibilizar con tu día a día. Lo que tú puedes aportar a este proyecto que es propio, tiene unos límites. Entonces, en el momento que tú llegas a esos límites y la cosa no sale porque hay otros factores que influyen, esa frustración de decir, ¿por qué? Pero cierto es que al fin y al cabo somos seis personas, cada uno tiene sus gustos y el proceso de creación a veces puede ponerse un poco difícil. Bueno, este disco va hecho para todo el que lo quiera escuchar y eso creo que es la única ley. Este disco va dirigido para todo el mundo. Que va enfocado a todo el mundo que quiera escuchar, que alguna vez haya sentido culpable, que al final es todo el mundo. Pues te puedo decir que este nuevo disco suena. O sea, te puedo decir que es conceptual. O sea, es algo nuevo, es realmente nuevo. La canción de la que le da nombre al disco que se llama Culpable, al final lo que viene a decir es eso, ¿no? Si tú también te sientes, o si tú también te has sentido en algún momento culpable, este disco es tuyo también. Es que tú lo escuchas y estás escuchando la realidad que vivimos nosotros.
nuestro día a día, ¿vale? La música, incluso pues eso, pues música que te puede sonar actual, pero también tiene cierta referencia a música, pues bueno, de estilos más clásicos. Pienso en mis padres, pienso en mis tíos, mis tías, ¿no? En gente más mayor y demás. Y creo que cuando escuchen ciertas cosas en el disco, la música les va a sonar a cuando ellos fueron jóvenes también. Siempre desde un punto de vista joven, pero creo que va para todo el mundo. Para la familia, para los chavales. Nosotros somos gente sencilla, que contamos lo que vivimos y lo que vemos, y creo que cualquier persona que viva en el mismo mundo que nosotros podría sentirse identificada con lo que estamos haciendo. Suena muchas cosas que están empezando a verse ahora, pero que están empezando a verse muy poquito. Entonces sí que hay apuestas bastante arriesgadas en el nuevo disco, pero yo creo que nuestro público también avanza con nosotros. Si tuviese que decirte algo, suena 2024.